Síguenos en www.concanaco.com.mx con Canaco Servitur. Hola, buenos días, bienvenidos a con Canaco Servitur al área de capacitación. El día de hoy tenemos un invitado especial. Bueno, siempre con nosotros está Canaco Chetumal con su vicepresidente que siempre nos trae diferentes ponentes, diferentes temas, de se trata de Ismael González, que está aquí también ya con nosotros. En un momento más ya nos va a dar saluditos. Y nos trae a Oscar López, que nos va a dar el día de hoy la ponencia eh, que tenemos para todos ustedes. Así que los invitamos a todos ustedes a compartir, a dar un me gusta. Acuérdense que una vez de que ustedes compartan, más personas se benefician con esta transmisión. Y pueden volver a ver esta transmisión. Así que si comparten, es muy sencillo. En comentarios en la parte superior o inferior, depende del dispositivo, va a aparecer la palabra compartir. Podrás compartir en tu muro o mandarlo directamente por mensajitos a otras personas. Una vez de que compartas, pues ahí se va a quedar guardado. Vas a consultarlo más veces y podrás verlo. Pues les mando un saludo cordial a todos ustedes de parte del arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitud, que día a día está impulsando el comercio, servicio y turismo y está muy al pendiente de todas estas capacitaciones que ustedes están tomando. Así que les invito a que si tienen alguna petición, algún comentario sobre alguna capacitación, háganoslo saber, escríbanos. Pues voy a ceder la palabra inicialmente al ingeniero Ismael González. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos. Gracias, licenciada Saraí, un gusto como siempre verla esta en esta serie de conferencias que tenemos y un gran saludo a nuestro presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, en esta serie de capacitaciones tan interesantes. Y, por supuesto, nuestro presidente de la Cámara Servitur Chetumal, ingeniero Juan Jaime Minguer Cero, que constantemente estamos impulsando el comercio a los afiliados y en esta época que estamos, estamos creciendo, en esta época que estamos todos superándonos y nutriendo nuestros conocimientos para el empresario. Pues, obviamente, con la participación de hoy de nuestro gran amigo Oscar López. Un gusto, Oscar, verte nuevamente. Eh, pues él, él es uno de los ejecutivos de innovación en Compaq y constantemente nos ha dado tips, talleres tan interesantes que, que nos quedamos al, al borde y picados. Ahí lo van a ver eh, ahorita en esta sesión. Y pues bueno, eh, participen, compartan, Donen, compartan aquí. A todas las cámaras sí. hermanas que tenemos a lo largo de todo el país. Les invitamos a que sigan compartiendo y pongan sus comentarios en el chat, pongan sus inquietudes, pongan qué otros eh, eventos y actividades les gustaría que tengamos. Sabemos que hay muchas, mucha, mucha información. Pues bueno, sin más preámbulo, pues Oscar, un gusto, bienvenido, un gran saludo. Muchas gracias Ismael. Eh... Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos una conferencia preparada que para ustedes que se llama Cómo echar a perder tu startup, que es básicamente cómo caer en el fracaso y cómo volverse a levantar. Vamos a ver cierto tipo de cosas respecto a lo que tiene que ver con un emprendimiento, con cambios. Antes de iniciar quiero decir que siempre me ha tocado la labor como líder de innovación dentro de Contaqui de hacer este tipo de eh, incentivos para hacer cambios en la empresa y eh, tanto organizacionales como, como de, de sistemas y todo esto. Y en muchos de esos, pues, le atinamos, en algunos tenemos que ajustar de manera rápida por cómo, por cómo van sucediendo las cosas. Eh, les quiero pedir también antes de que comencemos que para los que estén por ahí va a haber una serie de juegos mentales en esta exposición respecto a, 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 a para, para llevar un poquito de aprendizaje. Entonces les voy a pedir que tengan por ahí alguna libretita y una hoja, o de otra manera que tengan algún este, eh, eh, a lo mejor Paint o no sé, alguna aplicación donde puedan dibujar en, allí en línea. Bueno, eh, mi punto con lo que quiero comenzarles, no me voy a brincar rápido la parte del currículum, pero eh, sí quiero hablarles que lo que vamos a ver hoy tiene que ver con distintas metodologías. Tengo ciertas certificaciones, una es en Bélgica, en el Board of Innovation, que aparece allá a la izquierda, a la derecha está Stanford, eh, que estuve allí en un máster en, en Design Thinking en la Universidad en, de Palo Alto, eh, Irio, eh, otras por ahí que no están, que es en Holanda, una que se llama Ford, que es una metodología para hacer innovación en empresas eh, conservadoras de tecnología. Y ahorita actualmente estoy recibiendo directamente de Amazon una certificación de una metodología que se llama Working Backwards, que con gusto después, Ismael, podemos hablar de esta metodología de Amazon para todos, todos, eh, todos ustedes. Y es respecto a cómo crean productos y servicios precisamente esta compañía que ahorita pues sabemos que está teniendo un, un boom hasta en carrera espacial, ¿no? No nada más en productos y servicios que llegan a, con nosotros. Entonces, bueno, eh, lo que quiero comentarles el día de hoy. Hoy es que todo esto llega hasta ustedes, ¿no? Como anuncio, gracias a Ismael, pero también gracias a Conto aquí, gracias a, a, a que nos encanta compartir información y que eh, nos gusta muchísimo traer todo este tipo de cosas o bajarlas hacia, hacia todos los que eh, representen para nosotros eh, algún tipo de stakeholder o, 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 y sobre todo incentivar el, el conocimiento ¿no? en temas de emprendurismo, en temas empresariales. Bueno, eh, ya ni me detengo con la parte de contact. Todo lo que estamos haciendo aquí, por ahí sale la UNAM, sale el IPADE, eh, en la Universidad de Guadalajara, hemos compartido un montón de información. Ahorita desde la casa, ¿no? Eh, yo ahorita traigo aquí mi camiseta, mis mi pants y mis sandalias, ¿no? Pero antes éramos muy formales, íbamos ahí a las, a los colegios. Y ahorita puedo decir que estamos. Yo creo que en los años pasados estuvimos al, al, prácticamente en algunos. 200 colegios y cámaras y universidades desde Ticimín allá en Yucatán hasta, no sé, Mexicali, ¿no? En, en, o en Tijuana, en el CETIS y todo ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, de verdad, estamos hoy muy agradecidos por estar aquí como marca y a través de, 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 de nuestro distribuidor y de la gente que está aquí alrededor compartiendo esta, esta información. Bueno, eh... Lo que vamos a hacer el día de hoy es primero empezar por la innovación, explicar un poquito qué hace, qué tiene que ver la innovación aquí, cuáles son los espacios creativos, vamos a hablar de personas eh, disruptivas, vamos a hablar de tipos de innovación y un poquito de tendencias tecnológicas. Posiblemente por el tiempo que tenemos hoy las tendencias tecnológicas nos queden un poquito eh, fuera, pero les, yo extiendo, les digo a través de Ismael, el, el, el tema de después eh, hacer un análisis profundo de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros en cuestión de tecnología tendencias tecnológicas. Bueno, eh, todo el mundo está hablando ahorita de innovación, ¿no? O sea, todo el mundo está diciendo, o, o, o incluso antes de pandemia, diciendo que quieren hacer innovación, que está bien chido hacer innovación, que todo eh, debería de tener innovación, hay universidades de innovación, hay gente que construye coches y utiliza el eslogan de innovación. Entonces, ¿cómo... ¿Podemos nosotros definir el tema de innovación para, eh, para empezar por un, por un lugar? ¿Cómo nosotros podríamos decir que, que algo es innovación o no? Y entonces aquí quiero empezar con el primer juego. Eh, para los que no tengan lápiz y pluma, les digo, hablan un paint o lo que sea. Lo que quiero es que eh, les voy a dejar un ejercicio. ¿sí? Ese ejercicio es muy, muy sencillo. Imaginen que yo soy la persona que les va a dar, eh, no sé, el negocio de su vida o que van, les voy a ofrecer el trabajo de su vida. No sé qué es lo que estén buscando, o voy a realizar la inversión para ese proyecto que traen en mente, o no sé, todo ese tipo de cosas que, que es como el siguiente cambio en su vida. Entonces, eh, quiero hacer una prueba con la gente que está aquí y lo vamos a ver. Eh, eh, Aún cuando no tengamos comunicación directa, queremos, quiero que hagan el ejercicio para, para sacar algunas inferencias de esto. Y el ejercicio es bastante sencillo, solamente van a tener 30 segundos para realizarlo, ¿sale? Necesitan una hoja y un, y un lápiz o una hoja y un pluma, lo que sea, o un espacio donde donde puedan eh, escribir o, o dibujar. El ejercicio entonces de 30 segundos es, consiste en lo siguiente. Solamente puedo determinar quiénes son los más eh, preparados de todo este grupo que está aquí para, para, este, para obtener ese trabajo de su vida que les puedo ofrecer o esa o sea, inyección en cuestión de dinero para su empresa o eh, esa, esa alianza estratégica que va a ser el nuevo negocio de sus vidas. Entonces, el ejercicio consiste en esto. Solo tienen 30 segundos para dibujar una puesta de sol. 30 segundos para dibujar una puesta de sol. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Se terminó el tiempo, ya no se vale dibujar. Sarai, si ¿sí puedes iniciar tantito tu cámara, ¿hiciste el ejercicio más o menos o no lo hiciste? <laughs> Creo que sí lo hice. Sí lo hiciste. ¿Me puedes mostrar tu dibujo? Perdón que te esté agarrando a ver aquí de. Si se ve mi dibujito. A ver, espérame, espérame. Mejor no lo muestres. Te voy a... vamos a hacer un juego. Quiero ver si lo puedo adivinar. ¿Sale? Tú me dices. Voy a mostrar, te voy a decir tres características y tú me dices si las cumple o no. Y los que están en el auditorio me dicen también si las cumple o no. Uno, característica número uno. Se fueron por uno de estos dos eh, escenarios: olitas, u montañitas. Uno de estos dos. Esa es la primera característica. Le voy atinando. Seguramente sí. Tiene una de esas características. Muy sí. bien. Característica número dos. Tienen una bola con pelos así parados que dicen que es un sol. Más o menos. Más o menos. Media Más bola. Media, bo <laughs> media bola con pelos parados. No. <laughs> ok. Ahí vamos con la segunda característica y ya la tercera. A veces no le atino a esta, pero a lo mejor. Muchos de ustedes eh, dibujaron logos de McDonald's, ¿sí? Apachurrados que dicen que son gaviotas. No sé si me, me di a entender, o sea, como una M así corrida y eso es una gaviota en la puesta de sol. Eh, ¿Esas los dibujaste o no, Saraid? Más o menos. Brujo. Brujo. Bueno, la pregunta. Muchas gracias, Saray. Ya, ya, ya puedes este, eh, finalizar el, el, la cámara para no. Eh, bueno, mi punto es. La pregunta de todo esto es por qué puedo adivinar, y muchos estoy seguro que coincidieron con los resultados que nos mostró Saray. Mi pregunta es por qué puedo adivinarlos. ¿Por qué creen ustedes que pueda adivinarlos? Si y la respuesta es muy sencilla. Muchas veces he escuchado que porque así se nos enseña desde niños, que porque el sol es redondo y yo les empiezo a cuestionar si realmente, pues, el sol se ve así, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla no se ven ningunos pelos parados, ¿verdad? Los rayos del sol, o sea, realmente es algo que vemos, este más figurativo no es que así se vean los rayos del sol no bueno eh, para no cuestionar esta parte el, y si empezamos hablando de innovación aquí la lección es que cu cuando les pregunto por qué se com qué dibujaron todos el factor determinante eh, no es entonces que se nos haya desenseñado no por decirlo de alguna manera desde las escuelas eh, 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 y nos hayan puesto a todos a dibujar de una manera igual los soles y todo este tipo de cosas, o porque esa es la concepción que se tiene de una puesta de sol, o porque esa es la imagen que les puse en pantalla, ¿no? La respuesta a la que todos terminamos haciendo cosas iguales es por la presión de tiempo que tenemos detrás o sea 30 segundos es muy poquito tiempo para dibujar algo ¿no? a mí me encanta dibujar también este por eso este ejercicio allá atrás podrán ver algunas cosillas bueno me gusta mucho hacer acuarela pero bueno más o menos para hacer una acuarela yo tomo cinco horas no o sea cinco horas desarrollando algún tipo de, de, de dibujo y esta para este paralelismo si empezamos hablando de innovación y yo los pongo a dibujar el resultado entonces es porque no tenemos tiempo primero para hacer una innovación o para para hacer un cambio, tiene que haber eh, un espacio, ¿sí? Sin un espacio eh, físico y sin un espacio en tiempo, ¿no? O sea, que yo me dé el tiempo, entonces no puedo hacer innovación. Si me dicen, oye, y luego esto es lo malo porque vivimos en un país tercermundista o, o, o en vías de desarrollo, como, como le quieran llamar, pero eh, normalmente cuando somos países que están más dedicados hacia la producción, que hacia lo intelectual o hacia el desarrollo intelectual eh, o, 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 o al, eh, ¿cómo se llama?, a la creación, ¿no? Lo que pasa es que eh, el tiempo va a jugar un factor muy importante, es decir, todo se pide en México para ayer, ¿no? Se piden las cosas para ayer sin ningún tipo de planeación. Entonces, hacer innovación en una sociedad como la nuestra va a ser muy difícil porque no hay un espacio para hacer ese dibujo distinto y terminamos todos copiando o haciendo las cosas que siempre teníamos en la cabeza, ¿verdad? Eh, hubiera sido muy distinto si este ejercicio les hubiera dicho, oigan, este no que estuviéramos a lo mejor en presencial y les dijera: no, oigan, la conferencia inicia con media hora de una puesta de sol, de que dibujes una puesta de sol. Y me dan sus celulares y se acabaron, la, la, les quito las pantallas para que no se distraigan, ni les llegue un correo, ni tengan un mensaje. Entonces ahí los resultados van a ser muy distintos. A lo mejor hasta pueden hacer uno y después tirarlo y después pensar en algo nuevo. Si ustedes quieren hacer innovación, este ejercicio eh, también podemos pensar que cuando tenemos un problema en la cabeza, incluso el cerebro actúa de esta manera. Eh, ya cuando estamos allá bañándonos o cuando estamos echando la chela con los amigos o el café eh, eh, y en una plática empiezan a salir las soluciones, porque estamos en un estado entonces donde no tenemos que cumplir con el resultado, sino donde podemos explorar con esto. Entonces, eh, en la mayoría de los lugares existen personas creativas. Pero hay una manera muy fácil de truncar a esas personas o, o de truncar un desarrollo original, y eso es poniéndole mucha presión en tiempo. Entonces, eh, a veces no eh, existen las personas creativas, pero no existe ese espacio creativo, y de esa manera eh, terminas con esa gente y terminamos siendo Godín, no un Godín que ejecuta, pero que no piensa de una manera distinta ni deja la, la sensación de querer hacer algo distinto ni de demostrar las cosas de una manera distinta. Por cierto, mi preparación es eh, ingeniería y del otro lado es psicólogo. Entonces, lo que van a ver aquí es una mezcla de ambos mundos, ¿no? Eh, porque tuve el tiempo de hacerlo, pero bueno, el punto es eso, que ustedes tengan que ver que desde una presentación hasta un proyecto, hasta lo que estén haciendo todo, puede ser hecho de una manera eh, distinta y que pueda dejar una marca. Bueno, aquí van a tener un problema gigante con el tema de ser... Exploradores. Bueno, me faltó decirles que la innovación ahora hemos aprendido, también hemos innovado muchísimo. Estamos ahorita en una plataforma digital. También, no solamente porque se genere el espacio, también por una crisis viene la innovación. O sea, las guerras eh, y todo este tipo de cosas nos hacen cambiar la manera en la que vivimos, ¿no? Eh, nos hacen pensar de manera distinta, adaptarnos la tecnología, cómo avanzó en, o cómo avanza cuando se tiene un conflicto bélico, ¿no? Que no, no podría ser el ejemplo más positivo, pero eh, eh, sí podemos ver toda la creación de los, eh, básicamente, eh, los días, eh, digamos, de vacaciones fueron inventados a través de la Segunda Guerra Mundial porque los soldados al frente no aguantaban tanto tiempo y se dieron cuenta que tenían que descansar entonces hasta submarinos aviones este todo tipo de, de, de cosas también en una crisis ¿por qué hablo de guerras? porque también tenemos una crisis por la que estamos pasando es una crisis sanitaria que se llama COVID y hemos visto cambios hemos enseñado a nuestros padres y a nuestros abuelos a hacer a comunicarse hemos tenido de, de que decíamos no podemos hacer conferencias en línea y ahora estamos Aquí todos, algo hemos enseñado y algo hemos aprendido en esta, en esta eh, eh, pandemia, ¿no? Entonces también las, las crisis nos van a llevar a estos cambios. Pero bueno, si ustedes van a ser un tema de innovación. Hay otro factor que los va a detener, que es el tema de que la productividad, la productividad es como lo más valorado en nuestra sociedad. Es decir, estar temprano, levantarse y hacer muchas cosas y que se vea como que estamos trabajando. Entonces, el tema de la productividad versus la innovación es algo que de repente compite. Yo no estoy diciendo que todo lo hagan innovación y que ya todo sea exploración, pero sí estoy diciendo que eh, va a ser difícil que seas bien visto si dices me voy a dar este eh, un día para pensar en este problema y de mientras no atiendo las cosas verdad eh, eso es muy difícil en una cultura como la nuestra en el silicon valley que es donde me tocó eh, llevar también estas certificaciones con stanford y otra más que no mencioné que se llama singularity university que es una digamos universidad creada por eh, google y la nasa que me tocó tener ahí un diplomado y es un tema de eh, de tecnologías de un futuro mucho más lejano y ahí ves toda esta vibra de que realmente la gente sí se detiene, o sea, no 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 tiene que seguir como produciendo, pero también eh, seguimos hablando de un país muy desarrollado, verdad. Ojalá que ustedes puedan, al menos, eh, con ustedes mismos tener una conversación y decir dónde me tengo que detener para atender algo y eh, resolverlo, encontrar una solución, porque no se resuelve ya nada más operativamente o haciendo, sino eh, pensando, ¿no? Eso es, esa es la diferencia. Aquí abajito dice ejecución versus exploración. Eh, si yo nada más vivo ejecutando, difícilmente voy a hacer algo distinto y difícilmente voy a poder explorar algo nuevo. Y en un país como el nuestro, bueno, donde no todas las soluciones tienen un problema, escuchen bien esta frase, no todas las soluciones tienen primero... Un problema, o sea, no existe un problema y se nos está brindando una solución. Sabemos para ahorita eh, Sarait que está en Ciudad de México, o, 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 o eh, que este tema del estacionamiento, también aquí en Guadalajara, en Chetumal. No he tenido la oportunidad de visitar este Chetumal, pero vamos a, a pensar que, que va a pasar lo mismo, que bien están los viene bienes, ¿no? Que dices, pues, este no es un problema en sí, pero como cultura mexicana, no solo pagamos por servicios que no necesitamos, sino por servicios que que nos molestan. Entonces, ahí también es algo interesante de analizar desde la parte sociológica, ¿no? Cómo nosotros eh, queremos hacer innovación y estamos pagando por cosas que ni siquiera son innovadoras, sino que se nos... Ponen ahí de, de a fuerza, por decirlo de alguna manera, y que, no, y que tenemos que eh, después pagar por ese servicio sin que se nos resuelva un problema. Bueno, contra todo eso hay que luchar para hacer innovación. La gente dice ama lo que sea, empieza por amar lo que, lo que lo que haces y todo eso es difícil enamorarse hoy en día de una cosa como el trabajo, pero sí, sí, sí conozco gente, yo, yo creo que yo me puedo considerar uno de esos que eh, eh, cuando haces lo que te gusta o cuando incluso forzas a, a que te guste, ¿no? Le empieza a agarrar sabor a lo que estás haciendo, se nota. Y eso, y eso creo que deja un precedente para tu propio futuro. Y, y ya si estamos hablando de empresas, pues para el convencimiento, para llegar con las personas que, que tienes que hacer ese networking o esas relaciones para conseguir hacia, hacia algo. Eh, como lo que hablamos al, al inicio. Esto está muy psicologizado, me voy a brincar un par de, de slides aquí, pero eh, lo que quiero hablarles también es de... Que normalmente la configuración como empresas está hacia un darwinismo, es decir, donde vemos a todo como competencia, es decir, aquel que vende con, eh, otra cosa como yo es mi competencia, aquel que es otro distribuidor es mi competencia, aquel que estudió lo mismo que yo es mi competencia, aquel que eh, en todos los sentidos empezamos a ser una sociedad. Eh, Darwinista, ¿no? El darwinismo me gusta desde la parte evolutiva y como teoría y toda esta parte, pero en el tema que se permea hacia las empresas, donde todo es competencia, eh, termina afectándonos no posiblemente como empresa, pero sí a nivel social, porque nos impone que yo no pueda compartir información con otra gente para eh, encontrar nuevos resultados. Entonces, aquí lo que buscamos no es el darwinismo en las empresas, sino un tipo de colaboración, que recordemos, esta es una fotografía del temblor allí en, en Ciudad de México. Hablamos otra vez de la crisis, no solamente fomenta la innovación fomenta la cooperación, sale nuestra parte humana donde todos nos vemos en las mismas circunstancias y nos ayudamos unos a otros sin decir, este, sin las diferencias sociales de que tú llegaste en un Mercedes-Benz y yo ando, uh, ando en, en, en el metro o yo qué sé, este, aquí la gente cambia su chip y son fenómenos que deberíamos de poder... Eh, eh, traer hacia nuestras empresas, hacia nuestra mentalidad, aun a pesar de que no haya una crisis. Entonces, la colaboración es algo que estamos por lo que estamos aquí, por lo que por lo que está aquí Compact, por lo que está el distribuidor eh, Ismael aquí eh, fomentando precisamente esta colaboración, haciendo que podamos tener ese conocimiento, pero también que podamos eh, buscar en nosotros una una un, un una oportunidad de acelerar nuestros procesos de cambio, ¿verdad? Como los hemos estado viviendo en pandemia. Bueno, de los ambientes propicios para innovar, ahí les dejo un libro que se llama Make Space, que te habla desde el espíritu hasta los muebles que debes de tener en un espacio donde quieres fomentar la creatividad. Yo en este momento me encuentro en mi estudio, aquí no lo alcanzan a ver, ahí está, pero una... una una mesita, ¿no? Donde donde yo tengo mis espacios que ya les decía para dibujar. Del lado izquierdo está una serie que es un, llena de más bien un, un mueble lleno de libros que tienen que ver con lo que se lo que eh, les estoy platicando hoy en día o las cosas que tengo que tener a la mano para consultar. Tienen que ver desde ciencia de datos hasta a, hasta metodologías de innovación hasta este que le estoy poniendo en pantalla, ¿no? Y aquí enfrente de mí en el escritorio a un lado tengo un amplificador de guitarra y otras dos guitarras de este lado. Eh, siempre hay que seguir explorando a pesar de que no lo, no lo vean así eh, a veces eh, explicar cosas me ha servido muchísimo como ya vimos la parte del dibujo algunas otras cosas las explicaremos con música algunas otras cosas salen de eso pero ustedes tienen que buscar en sus empresas y también como personas tener ese espacio a lo mejor para ustedes no es un cuarto como este a lo mejor para ustedes es un espacio abierto o a lo mejor es una caminata en el parque a lo mejor es una salida a pasear al perro yo qué sé pero tienen que encontrar esos espacios donde donde puedan pensar de manera distinta. Bueno, eh, aquí viene el cambio de chip, donde tenemos que ver cómo está configurada una empresa que tiene o que puede hacer innovación o que puede hacer emprendimiento o cómo, eh, cómo podemos hacer para que no se nos eche a perder el tema de que o que nada más se quede en retórica el tema de la innovación que veíamos al inicio. Entonces, uno es que el retorno de inversión al inicio es aprendizaje y esto me toca vivirlo a través de contact con muchos proyectos que tenemos que entregar muchos resultados, pero al inicio sabemos que si no me leo uh, con mi equipo, les digo, oigan, agarren un libro, tú agarra otro yo agarro otro del mismo tema que tenemos que investigar para después conjuntarnos y sacar resultados más rápido. Entonces, al inicio no es que ya tengamos la solución, sino que vemos que aprendimos, Respecto este, a algún tema en particular del que tenga que ver, porque acá dentro de Compact, pues traemos proyectos desde servicio hasta desarrollo, hasta temas de organización de, de, de recursos humanos, cosas así, ¿no? Entonces, el retorno de inversión al inicio no es dinero. Cuando se implementa la innovación, tienes que pensar el primero como el aprendizaje. Lo que estás monetizando o es sea, el aprendizaje para saber cómo no echar a perder tu startup, es decir, cómo, eh, cómo puedes evitar esos caminos porque ya alguien más los recorrió y eso lo vas a encontrar a través de la literatura o a través de compartir esa información con más personas dentro de tu empresa. Y al inicio, entonces, no se trata, ahí dice abajo, no se trata de cuánto ganamos, sino de cuánto aprendimos. Como número dos es... Que cuanto más tiempo tienes en una empresa, menos sabes qué hacer. Eh, esto es una regla para aquellos que dicen: mmm, Yo quiero un puesto más alto en donde estoy, quiero ser más coordinador, quiero ser. Sí, está chido. Cuando tienes una, un trabajo como en, un, en esta pirámide de desarrollo, no en, cualquiera, en cualquier organización, cuando estás abajo, ahí estás más hacia la ejecución. Sí, que lo veíamos hacia hace rato. Pero cuando vas más hacia arriba, te dicen, oye, y ahora, ¿cómo vamos a hacer un programa de capacitación para la Cámara de Comercio? Ah, caray, pues no sé, ¿verdad? Y que sea atractivo para que haya gente que, que, que le interese estos temas. No sé, ¿no? O sea, y ya tienes 10 años como trabajando en este ámbito y conociendo la cámara y todo eso, pero entre más tengas tiempo en una empresa, menos vas a saber lo que haces, pero esto es, es como, como un truco, ¿no? O sea, es en sí, fin, es, vas a saber menos cómo solucionar las cosas, ¿no? O sea, te vas a sentir más inexperto porque las cosas que te van a poner como reto son más difíciles y no necesariamente alguien ya lo, lo solucionó o posiblemente alguien ya intentó solucionarlo y no le fue bien y a lo mejor hasta ya no está trabajando ahí por ese tipo de resultado, pero bueno, mi punto es que generalmente tenemos la convicción y ahí es donde se requiere la innovación de que... Eh, Conforme más arriba estés, va a ser más sencillo y que va a haber un jefismo y que alguien haga las cosas por ti. Sí, pues alguien las va a hacer a lo mejor en lo operativo, pero tú vas a tener que pensar y eso no necesariamente está escrito ya cómo se tiene que hacer. Entonces ahí tenemos que pensar que entre más tiempo y entre más subamos de puestos, más vamos a requerir de la innovación, porque los retos son cada vez más grandes y son eh, hay que hacerlos de manera distinta y hay que medirlos. Si ya de oportunidad lo decíamos, tienes chance de explorar las pasiones de lo que haces. Eh, aquí se trata de que puedas experimentar, pero sobre todo de que equivocarse no sea un daño a la autoestima ni un daño hacia, eh, o sea, en tu grupo criticado fuertemente, ¿no? Y ya obviamente no estamos esperando que el, que el, que el, que el error se haga rafal porque como lo vas midiendo en la mayoría de las metodologías como vas iterando con la gente vas poniendo a prueba pues entonces aprendes y vuelves a probar de manera rápida es decir te caes en algo pero vas haciendo un ajuste lo que quiero decir con esto es que se parece más como como no sé si al fútbol o al básquetbol no o sea eh, tú vas haciendo, quieres llegar de una portería a la otra o de una canasta a la otra, ¿no? Para, para meter gol o para encestar y el, jamás, jamás los jugadores se mueven linealmente, ¿no? Funciona de manera similar, vas creando estrategias, a veces hay que retroceder un poco, hay que hacer un drible, hay que ajustar, hay que pelotear otra vez el proyecto. Lo más, más sencillo de la innovación es la ideación. Lo real de la innovación es tener todas esas iteraciones, ajustar tu proyecto. Sí, cuando alguien llegue y les diga ah, es que lo más importante es la ideación en el tema de innovación, ni madres, ¿no? O sea, tiene que ser el tema de el tema de. ¿Cómo vas mejorando tu producto o servicio? ¿Cómo vas haciendo que las cosas eh, eh, vayan realizándose? Si sí, ya viste la parte financiera, ¿no? Te traes la, al financiero a que analice esa parte. Si sí va a ser capaz de, de alcanzarse tecnológicamente. Entonces, tú tienes que hacer toda esa serie de cosas. La ideación es lo más sencillo porque, digamos, tienes una buena idea, pero llevarla a cabo va a tener un efecto sobre la cadena de valor que tienes o que estás este, afectando. ¿Verdad? Por decir un ejemplo, si pones Uber o lo que sea o Netflix, pues alguien perdió su trabajo por esa innovación. Sí, esa es una realidad de la innovación. Yo no vengo aquí a contar como temas nada más bonitos, ¿no? O sea, se acaban ciertos trabajos y en ese sentido hay un, hay un tema que se tiene que eh, medir en riesgos. O sea, hay un montón de chamba detrás de esa, esa sola idea como, o esa sola buena idea que quieres llevar a cabo. Entonces, bueno, aquí el tema también es entender que debe de haber un, un tema de tolerancia. Cada uno de nosotros es su propia empresa el hecho de que yo me pueda desarrollar o de que otra persona dentro de la empresa con una personalidad distinta pueda opinar, o hay algo dentro de Conta que es muy chistoso y que Ismael no me dejará mentir y, y, y que para los que conocen a René Torres siendo eh, director y pues parte dueño de la empresa, pues es una persona con la que te puedes acercar y no creo que muchas empresas tengan eh, esa oportunidad de eliminar esa burocracia, ¿no? Eh, pero cuanto más una persona es partícipe y no ejecutora solamente, cuanto más le preocupa. Eh, eh, lo, que se está, lo que está pasando en la empresa y le das voz a esa persona, dejas que cada quien sea sus propios pensamientos y los exponga y, 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 y fluya con esta parte, pues entonces puede funcionar y puede evitarte también más problemas para que no fracases en ese intento de meter un cambio en la manera en la que estás organizado, en la manera en que das los cursos, en la manera en la que das capacitaciones en línea. Eh, todo el mundo piénselo para su... su, su su área de trabajo, ¿no? Todo el mundo tiene que tiene cosas que mejorar, tiene cosas que resolver. Y tenemos que ayudarnos de la gente que está alrededor de nosotros, pero no nada más incentivando lo que, o que sean un espejo de lo que yo pienso, sino dejando que cada quien pueda exponer su propia identidad y sus propias ideas. No es casualidad que los lugares donde más hay innovación, ¿no? que sea Holanda, eh, eh, si ven en Estados Unidos el Silicon Valley, pues también es, es un puerto, no son puertos. Nueva York, que también es otra área donde hay mucha innovación, son puertos porque ¿Por qué? Porque la gente llegaba y en los cafés o lo, los pubs, ¿no? Los, los, que es como la, los ingleses donde van a, a tomar su cerveza. La palabra pub o, o PV, ¿no? Pub, porque también eh, por ahí habrán ido a algún bar, este tipo de bar, bar inglés. Eh, viene de la palabra público, ¿no? Es todo mundo entra, es un espacio público donde conversas y todo eso y realmente es refrescante cuando vas con alguien y le cuentas o oh, tu problema o lo que traes y te dan un punto de vista diferente y empiezas a encontrar soluciones. Entonces, ahí cada quien trae su identidad y por lo tanto aporta. De eso se tratan a veces la parte de la lluvia de ideas, de que no sea un solo, si el equipo de desarrollo tiene un problema, pues también involucras a alguien, a lo mejor hasta de recursos humanos y cosas así, porque eso va. A a traer otro punto de vista a veces hasta tenemos invitados de universidades para resolver problemas eh, 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 o gente de los mismos contadores o administradores bueno el tema de liderazgo es un tema que se cruza mucho con el tema de la innovación eh, es un tema súper importante pero aquí los líderes eh, cuando nos toca llevar proyectos eh, de la empresa no son en sí eh, flechas no si yo me voy ahorita a buscar líder en, en Google Images o imágenes en Google, me van a salir un montón de personas que están arriba de otras, ¿no? O sea, como el líder siempre está representado arriba de la multitud o va más adelante en la escalera y cosas así. En el tema del de liderazgo en innovación, es eh, que no necesariamente dirigen, eh, más bien reflejan lo que está viviendo el grupo y van sacando inferencias de lo que está pasando. Es decir, son un espejo de lo que está viviendo el equipo, ¿no? Yo por eso al inicio con el ejercicio del, del, del dibujo, lo que trataba es que ustedes se dieran cuenta, yo no nada más explicar la innovación, sino que ustedes se dieran cuenta de cómo es que actuamos como empresas y como personas y por qué no llegamos a resultados distintos. Entonces aquí el liderazgo cambia un poquito el enfoque y los líderes entonces de una empresa son buenos haciendo preguntas. Oye, ¿por qué crees que dibujaste así? ¿Por qué crees que, que, que terminamos haciendo el mismo resultado? Hay una reflexión y entonces el equipo cambia y se va ajustando. Porque si tú llegas con una buena idea, así digamos que re retrocedemos en el tiempo, llegas con el iPhone, ¿no? Y dices, Oye, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir el iPhone, ¿no? El tema pasa muy chistoso cuando van a hacer cualquier tipo de cambio en su empresa o, 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 y esta es una clave para fracasar así durísimo. Es que si no. Eh, si no hacemos que el proyecto, en este caso hablando del iPhone, ¿no? si no hacemos que ese proyecto sea hijo de todos, si solamente es mi idea, por más buena idea que sea, no se va a llevar a cabo, porque la gente tendemos a actuar de una manera muy chistosa y los voy a, los voy a explicar así, este. Es como cuando te dicen, una persona habla de su hijo, ¿no? Y, te, y llega así con, la, con su hijo y dicen, ay, ¿a poco mi hijo es que es el más inteligente? Mira, agarra el celular y lo utiliza como si no sé qué, pues sí, está acostumbrado a su entorno, o sea, no hay mucha inteligencia en eso. Es que es el más bonito porque no sé qué y todo eso. Y tú ves al niño y dices, ay, está medio feo, les escuincle, ¿no? Está medio, no, yo no sé de dónde le ve lo bonito. Así sucede con las ideas. Si tú crees que es la mejor eh, en cuanto nada más es tuya. Es, esa idea no se puede llevar a cabo porque la gente va a, 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 a adoptar una postura eh, crítica respecto a eso y tú estás enamorado aparte de tu idea eh, entonces cuando ya es un hijo de todos, o sea que suena chistoso y suena raro pero cuando ya esta, esta idea se comparte y se hace eh, pública y no pública pero al menos si tiene ya como diferentes personas aportando también esas personas van a apoyar a que tu idea se lleve a cabo si tú eres un Lone Ranger o estás así como yo quiero hacerlo todo, yo solito en temas de innovación no se va a poder porque siempre es un fenómeno que tiene que, como les decía al inicio, impactar globalmente, tiene que impactar desde la empresa, desde ciertos directivos que tienen que estar involucrados, desde ciertas personas alrededor tuyo que te tienen que apoyar. Y bueno, esto desarrolla un pensamiento crítico y en temas de líderes pues no son exploradores, ¿no? Comunican lo que viven y van van poniendo los nuevos cambios y van llevando ad adelante ese cambio. Bueno, aquí también una parte que hay que entender es que no tenemos a veces un destino, pero sí es como la brújula esta de la película, ¿no? Que realmente es depende a de dónde quieres ir, es a dónde apunta, no tenemos un destino a veces tan fijo, decimos, oye, queremos hacer este cambio y terminamos haciendo un cambio distinto porque ya que analizamos al cliente, resulta que el cliente quería otra, otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, el, el tema, el sentido de orientación son las metodologías y las sesiones que vamos haciendo, pero... Eh, y esto se los digo de verdad de, 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 de muy, muy sincero, porque cada, cada semana tenemos sesiones de todo tipo, ¿no? Para llevar a cabo cambios. Desde un inicio hasta el final hay cosas que nos toman a veces eh, eh, seis meses, hasta años, ¿no? Pero vamos avanzando poquito a poco dependiendo cómo se va. Es un trabajo muy intelectual, es un trabajo muy de, de estar peloteando, de hacer pequeñas pruebas y de ir ajustando, porque es muy probable que cualquier cosa que metas como cambio sea muy difícil. De aceptar con la gente o con tu auditorio. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Digamos que eh, cierran sus ojos ahorita e imaginen el espacio donde están en este momento. Y en ese momento que cierran sus ojos, imaginen que se van a trasladar de su casa a su trabajo. ¿sí? Si cierran sus ojos en automático, empiezan a imaginar. Mucha gente confunde estos tres temas que están ahorita en pantalla, imaginación, creatividad e innovación. Me gustaría que quedara bien claro, el, el tema de la imaginación es simplemente traer imágenes, ¿no? O sea, armar imágenes de cosas que yo ya tengo conocidas y traerlas aquí a, a, a colación. Por ejemplo, si el problema es imaginar o, o resolver cómo voy a llegar al trabajo. Yo lo voy imaginando previamente, ¿no? El proceso es, es, ya conozco ese camino, entonces ya lo puedo imaginar, lo puedo retraer. Si yo les diría, imagina que bailas, pues ya conozco cómo es bailar, ya tengo la experiencia, entonces la imaginación lo que hace es retraer esas imágenes que ya se tienen. La creatividad, por otro lado, tiene que ver, es, 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 eh, alguien me dice... Eh, pues la creatividad, dame, alguien me dice, dame trabajo porque imagino muchas cosas. Bueno, no, porque soy muy imagina, imaginativo. Pues bueno, eh, yo tengo un perro, ¿no? Tengo un, güey, un güey maranero y. y mi perro también imagina mucho cuando, cuando en la noche está durmiendo, el perro como que patalea para todos aquellos que tengan mascotas, ¿no? O sea, como que hacen ruido en la noche y todo ese tipo de cosas. Y lo que pasa es que esa imaginación eh, eh, va a los sueños, ¿no? O sea, está utilizada, está siendo utilizada en los sueños. Y en este sentido, pues, imaginar realmente no es mucha competencia si estás buscando un trabajo, ¿verdad? La creatividad, por otro lado, se trata de que... Eh, podamos conjuntar ese tipo de imágenes para hacer algo distinto, solamente distinto, ¿no? O sea, dices es una persona muy creativa porque se viste distinto, es una persona muy creativa porque tiene unas pinturas muy originales, es una persona muy creativa porque tiene un discurso muy distinto a los demás, ¿no? Eh, oh, oh, o porque tiene ideas muy distintas a los demás. Entonces, el factor de la creatividad tiene que ver con la distinción, ¿no? Y, y, y no necesariamente, la creatividad no necesariamente termina en algo económico. Por ejemplo, pues, una pintura pues, puede representar la historia de la humanidad y pueden ser puras manchas como un Pollock, ¿no? Para que los que no conozcan al pintor, por ahí búsquenlo en Google. Como un Pollock que son puras pintazos así a la, a la, a, 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 al cuadro y pues le dan una retórica, una explicación muy... muy muy chida y ya con eso, eso pues ya es muy creativo, pero la parte de la innovación simplemente a lo mejor sigue este camino, no utilizamos la imaginación, eh, conjuntamos cosas con un propósito y eso ya es creatividad, pero la innovación tiene que ser medida, no? O sea, esa es la única diferencia. Yo puedo utilizar la imaginación, hago un proceso de creatividad, pero tengo que medir a cuántas personas beneficia, a cuántas personas afecte. Eh, realmente se reduce el tiempo en el que está haciendo algo el usuario o, o realmente lo afecte más y está tardando más en, en presentar algún tipo de reporte. ¿sí? Entonces, la innovación siempre va a ser crear algo nuevo, ¿sí? o sea, que nos distinga, pero que agregue valor. Sí. Normalmente, si quieren un hack para la innovación, es ya se los mencionaba, reduzcan el tiempo en el que el usuario hace algo, reducen el tiempo en el que el, una persona encuentra pareja, no? Y para eso está Tinder, reducen el tiempo el que, en que una persona hace ejercicio y eso ya es una innovación. Ahora estamos todos muchos dentro de nuestras casas, no haciendo ejercicios a través de videos que vemos en YouTube y todo. Ahí hay cierto grado de innovación, no? Hay una innovación en, en decir, oye, quiero contactar con mis papás. Y, 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 y o quiero hacer una conferencia, y ahora estamos en una plataforma digital. Eh, ahora ya no tengo que volar ni tengo que viajar a otros estados. Eso pudiera ser un beneficio, pudiera ser una afectación también por la comunicación de persona a persona. Pero el reducir el tiempo siempre lo vamos a ver eh, con productos que generan éxito. no o sea, Si reduzco el tiempo en que tengo que hacer una reservación a un hotel, eso es le agrega valor a alguien o en el que hago la reservación de un vuelo. Eso agrega valor a alguien. Entonces, evidentemente, eh, pensemos en reducir el tiempo en el que una persona hace una compra en línea, ¿no? O que busca productos o que hace el súper. Todo eso es innovación. Entonces, eh, innovación es esto, utilizar este proceso de imaginación, de creatividad, pero siempre tiene que haber algo medible, algo que pueda decir, estamos haciendo algo eh, que... Que nos trae un beneficio o que genera un beneficio a nuestros clientes. Bueno, en todo este punto, ya para eh, quiero dejar un segundo ejercicio. Ahorita me voy a, a ir a ese segundo ejercicio, pero mi punto es: hay otra conferencia que hablo más del tema de, de la tecnología más hacia la psicología. Y esta tabla es muy importante. La psicología, nosotros empezamos y si hablamos del cliente, lo tenemos que escuchar. Allí hay un nudo arriba del cliente en el triángulo del, del lado izquierdo. Sí, hay un nudo porque tenemos que escuchar qué le duele o qué anhela el cliente, sí, qué, qué le gustaría. Y después de eso, vemos en la parte de arriba la sociología. Porque tengo que comprobar que eso que me dijo esa sola persona se replica con los grupos, o si solo pasa en Chetumal, o si solo en Ciudad de México, o si solo en, 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 aquí en, en Guadalajara. ¿no? Y por último, ya que entendí a las personas y veo cómo se mueven los grupos, hago una innovación y eso puede ser una aplicación, o puede ser eh, un sistema, o puede ser un cambio en la manera de trabajar. Y con esto genera una tendencia. Las tendencias es lo que viene a partir de que mucha gente está utilizando algo. Porque alguien hizo una innovación, ¿no? Hoy todos utilizamos celulares sin, sin, sin teclas, ¿no? Porque alguien hizo una innovación. Y ya realmente si quieres buscar un celular con teclas, pues le vas a batallar. ¿Por Porque, porque eh, la tendencia es que no las tengan, ¿no? O sea, entonces ahora diseñas cómo se comporta la gente, diseñas el futuro de la gente. Ya no le preguntas, ya está obligada a eso. Para entender esta tabla muy, muy sencillo, quiero poner de ejemplo Netflix, ¿no? Netflix yo creo que, o cualquier plataforma para ver entretenimiento en línea, películas y todo esto. Si yo estuviera dando esta conferencia en vivo, les diría a las mujeres que voltearan a ver a un hombre al que tuvieran más cercano con ustedes, o imagínense que alguien... Eh, cualquier hombre se acerca y les dice ahí donde están, llegan, o les escribe así un chat, un WhatsApp y les dice, oye, ahorita que Oscar acabe de dar la conferencia, pues te invito a mi casa a ver Netflix, ¿no? Y entonces todas las mujeres que están aquí dicen, ah, caray, este, ¿no? Como el anuncio que había antes de Chabelo, así empieza una luz a, a parpadear como, ¿qué me está queriendo decir, ¿no? En este sentido, ¿qué? ¿Qué podemos entender? Que se modifica, estamos hablando de una plataforma como Netflix, pero se modifica la intención. El lenguaje me está tratando de decir algo más. Si yo lo llevo hasta una preparatoria uh -huh. o a una universidad, es claramente una, 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 una propuesta indecorosa, ¿no? Vamos a mi casa a ver Netflix, es una propuesta indecorosa. Entonces, el lenguaje que pertenece a la sociología modifi se modificó porque eh, hay una tendencia de que todos estamos viendo Netflix, pero a veces si la invitada a ver Netflix, pues es lo menos, ¿verdad? Es una oportunidad para algo más. Entonces, en, eh, aquí, ah, perdón, pues me faltó explicar de este lado que hay unas basuras hacia acá porque les estábamos hablando y esta conferencia habla del fracaso. Cuando yo saqué ciertas innovaciones, incluido Apple, tuvo muchas cosas que fracasaron, ¿no? Pero el chiste es que tienes que se seguir iterando porque eso te va dando el éxito del futuro y la, el dinero que vas generando hacia futuro. Si tú te quedas bien sentado, pues entonces muy fácil al rato alguien te va a quitar tu chamba o te va a ganar tu auditorio o algo va a pasar. Bueno, en este mismo sentido de Netflix, el contexto sociológico cambió, estamos en COVID y la gente está pasando mucho más tiempo, ¿no? Las personas están pasando mucho más tiempo viendo Netflix, viendo series, viendo eh, la nueva temporada que va a salir y todo eso. Antes decíamos, ah, ah, si me voy todavía más atrás, cuando eran las películas que se rentaban y todo esto, eh, veíamos mucho menos... Eh, 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 digamos, eh, pasamos menos tiempo conectados o decíamos, no podría decir que menos horas, pero sí menos horas continuas. ¿Por qué? Porque una película como máximo, ya como el Titanic, duraba tres horas y pues ya te dolían las nachas. Ahorita, eh, si te llega una nueva temporada de la serie que te gusta, te pasa siete u ocho horas de, de viernes a sábado y, y domingo sentado viendo esto, porque el contexto sociológico cambió. O la tecnología cambió y ahora estamos haciéndolo de manera distinta. Si ustedes ahorita están sintiendo ansiedad por revisar su WhatsApp o por revisar si tienen un mensaje, aún cuando todavía no les dé ninguna notificación su celular, esa es una consecuencia de que la hubo una innovación, hubo un cambio en la tecnología y ahora los grupos sentimos ansiedad y pensamos de manera distinta. Sentimos que ahora queremos todo mucho más rápido, tiene que ser mucho más expedito y, 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 y traído hasta nuestra casa, ¿no? Si tengo hambre, tiene que llegar en media hora lo que, lo que sea que pida, entonces ojo con esto estamos hablando de innovación y por último todo está conectado por último quiero dar un ejercicio para, para cerrarlo, para cerrar esta conferencia les decía por ahí, tienen una hojita, lo que les voy a pedir es que eh, hagan, hagamos un ejercicio, obviamente todo este conocimiento se los voy a, a deber por el tiempo que tenemos el día de hoy, el ejercicio consta en lo siguiente Voy a hacer una serie de preguntas y quiero que contesten ustedes en una hojita su respuesta, la mejor de su respuesta. Lo único que les voy a pedir es que la respuesta no se repita. Y la segunda cosa que les voy a pedir es que no me cuestionen por qué les estoy preguntando esto, ¿sale? Entonces, solo anoten las respuestas, solo respuestas y yo voy a ir haciendo una serie de preguntas. Entonces, pregunta número uno, ¿para qué sirve un encendedor? ¿Sí? Pregunta número uno, ¿para qué sirve un encendedor? Y van contestando ahí, Sarait, si me, prego, si me ayudas a contestar ahí tú para, para, para tomarte como ejemplo. Pregunta número uno, ¿para qué sirve un encendedor? Muy bien. Pregunta número dos. Pregunta número dos, ¿para qué sirve un maldito encendedor? Pregunta número dos. ¿Para qué sirve un encendedor? Pregunta número tres. ¿Para qué demonios sirve un encendedor? ¿Para qué sirve en una fiesta? ¿Para qué sirve un encendedor en un concierto? ¿Para qué sirve un encendedor en un bar? ¿Para qué sirve un encendedor cuando estoy con los amigos? ¿Para qué sirve un encendedor si estoy de vacaciones? No lo sé. Pregunta número cuatro. No quiero jugar con su inteligencia. Voy a cambiar esta pregunta un poquito. Entonces, si les pregunté ya, ¿para qué sirve un encendedor? Ahora se las cambio un poco. ¿Un encendedor para qué sirve? Un encendedor, ¿para qué sirve? Pregunta número cuatro. Y pregunta final, número cinco. ¿Para qué sirve un encendedor? Sarait, si puedes iniciar tu cámara y de abrir tu micrófono para cerrar esta conferencia, ahorita quiero ver cómo te fue con las preguntas. ¿Me puedes decir cuáles fueron las respuestas que pusiste por ahí? La primera puse para prender la estufa. Exacto, muy bien. Muy funcional, muy pragmático. La número dos. La segunda para prender el boiler. Muy bien. ¿Para qué más sirven? La número tres, ¿qué más tienes en las demás respuestas? En la tres para ser social y encender un cigarro. Exacto, en pocas palabras, y te voy a ayudar un poquito para ligar, ¿no? O sea, un encendedor también sirve para ligar. Por ahí encendió su cámara, nada más que no veo tu nombre, amiga. ¿Cuál, cuál es tu nombre? Eh... Iris, Iris, ¿tú Hola. tienes alg alguna respuesta? Eh, sí, en la primera pregunta yo coloqué para encender un cigarrillo. En la segunda, este, yo puse para almacenar fuego y tenerlo rápidamente. Tenerlo rápidamente. Quiero preguntarles de sus últimas respuestas para que Ahí por ahí, este Saray ya me dijo que para ligar en una de sus inferencias, para qué más lo han utilizado, para qué más creen que, que funciona. Para no sé conocer día. nuevas personas, quizá. Uh -huh. claro. Y, y eh, muchas de ustedes, si pues, sí, quiero que vean primero algo en este ejercicio, es que inicialmente es muy pragmático, ¿no? Para encender un, 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 la estufa, para encender el cigarrillo, y después se va abriendo. Este ejercicio es el contrario de lo que hicimos al inicio, no hubo mucho tiempo, pero aquí es donde les quiero demostrar que todo puede ser mejorable. Un encendedor, si yo lo hago con los fines de que quiera socializar o ligar, es muy distinto de un encendedor que quiera hacerlo para destapar. Una chela, ¿no? Por ejemplo, que por ahí muchos de ustedes estoy seguro que lo pusieron. O alguien alguna vez me dijo, un encendedor sirve para ponérmelo aquí en el puño y golpear a alguien. Y yo dije, anda, caño. O sea, eso, eso no lo había escuchado, pero siempre se puede hacer innovación. Pero el chiste no es partir nada más de la idea. Estoy escuchándolos a ustedes y veo las cosas en las que pudiéramos utilizarlo, ¿no? Un hombre cuando destapa, un, no puede destapar un encendedor, con un encendedor, una caguama o una chela. Pues su hombría está en juego, ¿no? O sea, entonces, si le ayudamos con esa parte para que sea, sea fácil, pues va a ayudar como producto. Bueno, yo nada más quiero dejarles este, eh, con estas ideas hoy de manera muy rápida, que decirles que todo mundo podemos hacer innovación. Eh, solamente si necesitamos de ese espacio y de preguntarnos varias veces y preguntarle a nuestros amigos o a los interesados cómo vamos a mejorar algo, cómo vamos a, a cambiar esto. Si nos hubiéramos ido con la primera idea, no hubiéramos podido mejorar el encendedor, porque el encendedor ya cumple esa función de encender la estufa. Pero si nos vamos con la de destapar la chela, con la de eh, eh, socializar y todo eso, posiblemente saquemos el mejor encendedor en una nueva versión, ¿verdad? Todo depende cómo. Ya, ya haríamos una exploración más más profunda. Bueno, pues muchas gracias. No sé si les paso eh, la pantalla. De, de la de la presentación me pedían por ahí que pusiera unos slides voy a voy a pasar hacia esa presentación y en, en este momento también si quieren ir abriendo eh, su micrófono ismael y Saraí voy a dejar de compartir para poner la otra la otra pantalla permítanme Voy a eh, tener un segundito. Ahora sí, un segundo. Bueno, mientras que Oscar abre la otra pantalla, ah bueno, ya la abrió. Perfecto. Adelante, creo que lo va a decir el ingeniero Ismael, ¿verdad? Uh -huh. Pues excelente, Oscar. No sé si hay algunas preguntas, algunas participaciones ahí en los chats, en las diferentes transmisiones que se tienen por Facebook Live, por YouTube de la, con Canaco Servitur, pero excelente presentación. Como siempre, este, en Oscar, nos dejas picados y vamos a ponernos de acuerdo para estas otras conferencias interesantes que, que, que tenemos. Eh, a ver si nos ajustamos tal vez a algún calendario que tenemos eh, ya disponible para agosto. Este, ya tenemos algunas fechas. Pues bueno, pues ahí tenemos nuestros datos de contacto para las siguientes eh, inquietudes, algunas eh, dudas que puedan tener también los que están viendo la transmisión eh, y que esté fuera de horario, pues también ahí estén en, en, en el chat del Facebook, también les podemos dar la respuesta, alguna inquietud. Eh, yo creo que es un tema bastante interesante en el cual podemos eh, participar ampliamente. Bueno, pues este, tenemos las próximas conferencias. En el siguiente slide creo que ahí tenemos ya una próxima conferencia, ¿no, Oscar? A ver si nos comenta en, ahí en las páginas de chat de Facebook. Igual vamos a estar poniendo. La siguiente lámina, Oscar, creo que ahí uh -huh. tienes eh, la siguiente oh, Creo que se, siguiente se conferencia. La... Ah, no te preocupes, no te preocupes. Eh, la próxima... Semana eh, los invitamos. Eh, tenemos otra conferencia muy interesante. A la misma hora la vamos a, a tener, eh, que es eh, Negocios a través del LST. Eh, y esta LST con el ponente Jorge Quimé, que ya lo conocen, esta interesante plática va a estar. Pues, obviamente, resumiendo las tres anteriores, que habla de liderazgo, trabajo en equipo y la comunicación del equipo, ese LTC. Entonces, conjuga las tres conferencias que dio Jorge en esta, en esta otra, ¿no? Y cómo hacer negocios por medio de esto. Y, pues, bueno, pues, el taller, ese de Workspace, le eh, decía pues ya, ya tenemos aquí el flyer, el de Workspace, que queda abierto a todas nuestras cámaras empresariales, a todos los que están interesados en este taller, que son ocho horas, ocho horas que nos va a dar nuestro ponente Charlie, que está la grabación acá en Concanaco, muy ágil y muy rápida que nos dio, y hay precios especiales para grupos. Contacten acá, licenciada Saraí, aquí está su correo, al WhatsApp, que se integren. Pues no sé si hay alguna participación, alguna duda por ahí del tema de Zaraid, entre los iris, entre las... Muchas gracias, este, ingeniero Ismael, ingeniero Oscar. Bueno, Oscar, ingeniero y licenciado, nos dijo que era. Y bueno, sí tenemos algunas preguntas. La pregunta número uno nos dice, ¿cómo saber si un startup funciona? Bueno, lo primero es tendría que ver, eh, lo voy a poner como en temas de a futuro. Si va a funcionar es, yo lo pondría es qué tantos datos tiene de sus clientes en una era digitalizada como la de ahorita es. Si solamente está partiendo la, de la idea, eh, por decir, eh, que solamente a alguien se le ocurrió y todavía no tiene ningún tipo de, la, de levantamiento ni de prueba. Con los clientes, eh, yo creo que es muy muy probable que fracase. Al inicio les hablaba de la metodología de working backwards de Amazon, básicamente está sumamente centrada en el cliente y ahí tiene que ver con que eh, podamos ir midiendo cómo el cliente lo va tomando y partiendo de que eh, realmente lo difícil, les decía, no es encontrar la idea, sino medirlo. Y Amazon tiene una, una Frase que me gusta mucho que dice, en vez del cliente siempre va a tener la razón, dice el cliente siempre va a estar insatisfecho, ¿no? Así le entreguemos a su casa con drones, ¿no? Los paquetes si lleguen en una hora, siempre vas a poder mejorar. La cosa es ver hacer primero pequeñas pruebas, si no hay buenas pruebas respecto con el cliente, ¿no? O sea, de, de ese producto, y no necesariamente tiene que ver con que hagas ya el, el proyecto final, ¿no? Con 10 mil drones o, o, o como te imaginaste eso, sino que puedas hacer algo que se llama fake the solution o que es como... Eh, mentir con la solución, es decir, poner algo a prueba pero que no te cueste mucho. Si tenemos también una startup que está invirtiendo todo el dinero sin haber probado la idea, también va a ser muy, muy probable que fracase. Por último, también es... Si no tienes lectura de las tendencias que están ocurriendo allá afuera, ¿no? Ahorita hay tendencias muy fuertes en, en minería de datos, hay tendencias muy fuertes en hiperpersonalización, en predicción del comportamiento incluso del usuario, ¿no? Hasta por mencionar algunas, pero si no tengo idea de qué son las tendencias, entonces también es muy probable que fracase. Entonces sí tiene que ver con este triángulo que les mostraba, o sea, si no conozco a mi cliente, si no sé cómo se están comportando los grupos y no sé qué tendencias tecnológicas hay allá afuera. Eh, difícilmente voy a tener éxito con una startup. Eh, muchas gracias, Oscar. Nos dice Almita HB, ¿cuál es la mejor forma para eh, entrenar a la gente a ser creativa? Uy, la mejor manera es primero, eh, tendría que ver con un tema que, que se llama. Proyección para los psicólogos. Proyección tiene que ver con que puedas hacer que la gente, ejerce, lo que hicimos aquí, no que ejercite su cerebro, pero que ellos sean los que se den cuenta que pueden hacer las cosas. Es decir, eh, ya sea a través de dibujo, a través de cosas que eh, la proyección tendría que ser con que tú lo pongas en un papel, que lo pongas en, una, en un escrito. Working Backwards de Amazon, otra vez lo retraigo porque a lo mejor es un ejemplo que cae muy bien ahorita. Si bien nosotros dibujamos y hicimos una lluvia de idea rápida personal, eh, Working Backwards trabaja sobre un storytelling como el de, eh, ¿cómo se llama este? De, no es eh, como Pixar, ¿no? O sea, ponen una historia como si fuera una fantasía a futuro. Y de ahí empiezan a hablar ellos de cómo esperan que sea un producto o un servicio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que la gente empiece a explicar su producto y servicio antes de crearlo y que quede bien claro para el usuario. Si es difícil de explicar con dibujitos o con una, con dos hojas ¿no? de tu propio proyecto y la gente no le resulta atractivo, entonces el proyecto ya, ya de por sí ya, ya las lleva de perder, porque entonces es, es complicado, es difícil y la gente no lo entiende y aún así tú quieres que, que triunfe, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Y bueno, la última pregunta ya ahorita para cerrar. María del Carmen Campuzano nos dice cómo impulsar la innovación en mi empresa. Bueno, los primeros pasos que naturalmente se siguen, digamos, para para que tú puedas impulsarlo dentro de tu empresa, número uno es eh, lo que veíamos al inicio, abrir el espacio, ya sea eh, en ideación, no. O sea que los problemas que trae la empresa o los problemas, al menos que se te asignen a ti, no los resuelvas tú solo, sino decir, oye, equipo, les propongo algo, ¿no? Si no tenemos un espacio para hacer innovación donde hay sillones de colores y un espacio muy abierto y todo eso, simplemente les dices, oye, nos vamos a ir, eh, nos vamos a salir de la oficina, vamos a tener esta junta en otro lugar y vamos a resolver esto, ¿no? Y cuando lleguen aquí, eh, tú empiezas a escuchar las ideas de todos, como lo hicimos con el encendedor. Eh, entonces estás creando un espacio distinto. Cuando lo sacas, tienes una intención muy clara que es la de que no llegue alguien, toque la puerta y digan: Oye, Fulanito, te están buscando acá, ¿eh? te está buscando el ingeniero para que atiendas. No, o sea, necesitas tenerlos concentrados en un espacio donde estén atendiendo esa problemática. Y lo segundo sería que esa problemática, ya que se tenga eh, eh, y que tengas oportunidades de, de, de solución con las ideas de tus compañeros, que tú le des. Eh, el seguimiento para el siguiente paso, o sea, cuál es, por dónde voy a empezar a desarrollar esto. Porque mucha gente, cuando entiende innovación otra vez, llega a la ideación y de ahí se cae el proyecto porque la ejecución es difícil. Aquí tienen algo que les ofrece Ismael que se llama Productividad y Workspace. Métanlo a Workspace, ¿no? O sea, métanlo ahí a esa metodología y vayan dando ese seguimiento para que no se caiga y no, no se quede la innovación solamente en la ideación y que no llegue a nada. Muchas gracias, Oscar. Bueno, yo los quiero invitar a todos ustedes a que nos acompañen nuevamente a las seis de la tarde con el tema sistemas electrónicos en la aduana. Este va a ser el tema de hoy a las seis de la tarde. Los invito a todos ustedes a que estén con nosotros. Y bueno, también los quiero invitar a que se unan al grupo de WhatsApp. A este grupo de WhatsApp ahorita va a aparecer el código de QR. En este código de QR, lo que ustedes tienen que hacer es escanearlo y e ingresarán al grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp van a encontrar muchas becas que nos han estado regalando los diferentes este ponentes el día de hoy todavía tenemos nos han regalado dos becas más porque bueno nos estuvieron solicitando para Excel nos puedes platicar un poquito más este Iris de estas dos becas de Excel así es Ay, a todos eh, aún tenemos becas la dinámica es eh, etiquetar a la a la perdón a en Facebook a Red México Emprende y eh, colocar que gracias a ellos pues obtuvieron la beca, eh, tomar captura de pantalla y enviarlo a nuestro número personal y así podrán ganar un un este un espacio para esta beca. Y también para complementar el tema del día de hoy, ya nos mencionaba el ponente que el liderazgo tiene mucho que ver con el tema que él nos compartió. Tenemos cinco becas disponibles que nos que nos otorga, perdón, eh, la VM. Esto va a ser el día de hoy a las seis de la tarde y el tema es equipo de alto rendimiento a través del liderazgo transformacional. Esto es el día de hoy y para tener esta beca solamente tienen que unirse al grupo de WhatsApp y ahí estaremos compartiendo la información. Ok, muchas gracias Iris. Entonces, unas en el grupo de WhatsApp, está muy fácil, solamente escaneen el código de QR. Ahí se les va a mandar la información ahorita que nos dio Iris, tanto de la beca de Excel como esta beca que nos acaba de mencionar de VM. Entonces, es muy sencillo, tan solo tienen que ingresar. Ingresando al grupo de WhatsApp te da la opción de cómo contactarnos, contactar administradores, que está una servidora y está también Iris con nosotros. Y nos podrás contactar y ahí podrás obtener tu beca. Entonces tenemos 15 de VM y dos becas más que nos regaló la red México Emprende. Para el día de hoy, también es para el día de hoy, ambas en la tarde. Entonces, una se los exportamos y también vamos a publicar la información ahorita que nos compartió el ingeniero Ismael del siguiente curso. Vamos a compartir exactamente de las becas que nos está compartiendo, que solamente son con costo de recuperación, estas dos que nos acaba de compartir, para tomar este, esta capacitación. Y bueno, nos vemos el próximo. Jueves 15, otra vez con Canaco Chetumal y el ingeniero Ismael, con este tema que nos acaba de mencionar: negocios a través del LTC. Vamos a aprender todo lo que este, nos tienen preparado ellos, eh, exposiciones de mucha calidad como la del día de hoy. Queremos agradecer a Oscar. Estuvo muy, eh, muy participativa también la gente, estuvimos entretenidos, estuvimos aprendiendo y bueno, nos quedamos con la tarea de empezar a innovar cosas tan sencillas como nos decía el uso de un encendedor. Eh, pensar para qué tantas cosas nos sirven y qué cosas, pues, hasta socializar, ¿no? Como decía o el ingeniero Ismael que nos decía, hasta para alumbrar nuestro camino en cierto momento, no es otra cosa, pues alum alumbrar, ¿no? O como nos decía también, está ahí, dispara la las chelas en, en la fiesta, ¿no? <laughs> pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, ingeniero Ismael, muchas gracias Oscar, y voy a, a ceder nuevamente la palabra a Oscar para que nos regale una frase que nos podamos ir este día, a ver qué nos dice, con qué nos despide el día de hoy. Bueno, pues yo nada más eh, tomaría como frase del día de hoy que el camino de la innovación es muy, muy difícil. Eh, es, es, no es algo sencillo y repitiendo esto que viene diciendo desde antes es eh, básense siempre, siempre centrados en el cliente para hacer cualquier cambio en su empresa y pues, aviéntense, ¿no? Muchas gracias, Oscar eh, Licenciado Ismael, no sé si tenga algo más que decirnos Pues gracias a todos los que están aquí agradeciendo a nuestro presidente Concanaco, José Manuel López. Campos, su presidente de Canaco Chetumal, y, y, Juan Jaime Miguel Cerón, y un gusto. Y es, nos esperamos las próximas semanas. Y anótense a todas las becas que se tienen por allá, compártanla a todos los afiliados, que es un beneficio para todos. Que, que pues, nos esforzamos en todas las cámaras de comercio a traer estos beneficios. Aprovechenlo, que el conocimiento es muy importante y la innovación, mucho más que es aprovechar todas estas capacitaciones y unirlas con esta innovación tan sencillo como parece ser, pero podemos implementarlo. Gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Ismael, y a todo el público que nos acompañó, al equipo, a Iris y a Ricardo que siempre están aquí con nosotros, y a todo el equipo con CANACO que hace posible estas transmisiones. Damos por finalizado. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx Con Canaco Servitur.